El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid, un campo donde los merengues han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos, porque casi no les cabe. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Y vemos que este equipo ha optado por un 4-3-3, el de toda la vida, Paco. Con los tres medios en línea, Manolo, y los extremos bien abiertos para dejar... Y dispara. Parece que tiene la mirilla torcida. Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro. Suárez se va muy bien. El balón se aproxima al área. Gran despeje con los puños. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. El balón queda suelto después de esa entrada. James Rodríguez. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Fuera. Chapó por el defensa. Rakitic. Balón dividido tras esa entrada. Cristiano Ronaldo. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Cristiano roba el balón con esa entrada. Rakitic. ¡Dios mío! ¡El cuero es mío y no me lo quita nadie! ¡Dice este hombre! ¡Juega Bale! Corta el pase casi sin despeinarse. ¡Y ahora Messi! Por si fuera poco el incomparable rendimiento ofensivo que Messi aporta a su equipo, encima hay que añadirle su trabajo defensivo robando balón. ¡Suárez! El cuero queda suelto tras la entrada. Sigue el juego, ventaja para el Real Madrid. Peligro, peligro. Hoy va James Rodríguez. El cuero lo recupera el Barça. Combina con Piqué. Keylor Navas. Piqué perfecto en la recuperación. Cristiano Ronaldo se interna. Balón fácil para el cancerbero. Ahí tenemos a James Rodríguez. Un Titi. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. Marcelo. Fuera de banda. Posesión para el Barça. La bola está otra vez en juego. Parece que tienen prisa, Manolo. Messi pasa a la banda. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Sergi Roberto. Rakitic mueve el balón por las proximidades del área. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Sergi Roberto. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ...120 segundos más por delante, es el tiempo añadido. Dos minutos me parece bien, no hay motivos para añadir nada más, Manolo. Parecía que la... ¡Mira qué tira Messi! El balón acaba en las manos del portero.
La gente vuelve a sentarse para ver lo que nos depara la segunda parte. El colegiado señala falta contra el Barça. Puede adelantar al equipo. Acaba de desperdiciar una ocasión de oro para ponerse por delante. Rakitic. Messi con el cuero. Mira, Paco, creo que más de un espectador escucha. Creo que se han dormido, Paquito, y no me extraña. ¡Vaya aburrimiento! Yo pensaba que iba a ser un partido disputado para los dos equipos porque están muy igualados, pero, chico, para esto no te compres el FIFA. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Cada vez más cerca de la portería rival. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Rakitic. James Rodríguez. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Neymar con la pelota. Suárez. Menudo balón, ha colado. ¡Ojito al chut de Messi! No lo ha puesto entre los tres palos. Pero no ha tirado mal. ¡Cross! Puede haber peligro en esa jugada. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Lionel Messi mete hacia la banda. Busquets anticipa el pase. Jordi Alba. Untiti. Está intentando provocar el fallo del rival. Ley de la ventaja para el equipo blaugrana. Se puede poner por delante. Mira, mira, Paco, menudo jugadón que se ha marcado. Qué pena que no haya terminado en gol. Ha estado fantástico justo hasta el último momento. El portero ya se veía abatido, Manolo, pero no ha ajustado el tiro lo suficiente. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. Prueba el lanzamiento. ¡Wow! Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate y encima la bloca. Está moviendo bien la pelota. ¡Busqué! Al final. Nada, tendrán que esperar. Cristiano con el cuero, acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Qué peligro tiene! ¡Con reflejos! ¡Cómo ha evitado el gol! Esta parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede... Ahí está el guardameta para detener el balón. Bueno, esto sigue igualado gracias al portero. Veremos si al final del encuentro... Quiere batir al portero. Corner para el equipo merengue en un momento muy importante del partido. Dentro de 5 minutos llegaremos al 90. El balón queda suelto tras esa entrada. El defensa llega antes a este centro. Podría haber una buena ocasión. Untiti. Tres minutos más de añadido para este espectáculo. ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón! ¡Tiene Luis Suárez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
golazo. Justo